Bueno, esto es lo que estamos haciendo hoy, es una muestra de en realidad de todos los proyectos que tenemos, de tanto de producción como de distribución de alimentos. Juntamos los distintos proyectos para que la gente vea lo que hacemos, no solamente en campaña, sino todo el año. Así que por un lado estamos con COTAR, que es una alianza estratégica que venimos sosteniendo ya hace dos años, con una promoción de leche y de yogur. Por el otro lado estamos con la misión antiinflación, que es un proyecto que tenemos en Ciudad Futura que ya lleva más de 6 años, que también uno puede hacer la misma compra que hace en el supermercado, pero directamente al productor, ahorrando hasta un 30% en la compra y apoyando a los pequeños y medianos productores. www.misionantiinflacion.com.ar, la gente se puede meter todos los días del año. Con la lactería, que es el proyecto que inauguramos a principios de la pandemia, que es también fruto de la alianza con COTAR, y el Tambo La Resistencia, donde vendemos los distintos tipos de queso, el dulce de leche, los distintos productos del Tambo y de otros pequeños productores lácteos de la región. Después se sumaron los compañeros de Pueblo a Pueblo, que son todos del corredor, del cordón verde de la ciudad de Rosario, los pequeños productores frutihortícolas, así que también están con nosotros. Cooperativa de pescadores, también se puede conseguir pescado. Bueno, la idea es un poco mostrar que si acercamos a los productores, a los consumidores, no solamente bajamos los precios, sino que apostamos por un modelo de producción diferente. Nosotros venimos hace mucho tiempo planteando que los alimentos es un debate estratégico del siglo XXI y ya lo venimos haciendo. ¿Hasta cuándo van a estar? Bueno, ahora estamos un rato más hasta que se acaben los productos, pero este mercado va por diferentes barrios, 2 veces por semana, pueden meterse en nuestras redes sociales que vamos anunciando en qué lugares vamos a estar. ¿Hay idea de agregar, digamos, más rubros? La idea es, digamos, de hecho nosotros, esto también es la presentación de un proyecto que presentamos en el Consejo, se llama Mercado Circunvalar. Lo que nosotros estamos planteando es que a la vera de la avenida de Circunvalación se armen distintos mercados centrales con los productos de esa conexión vial. Por ejemplo, en la zona norte, la ruta 34, está toda la cuenca láctea. Entonces, hacer un mercado de lácteos, de pescadores de toda la zona norte. En la zona sudeste está todo el corredor frutihortícola. Meter ahí un mercado central de productos, bueno, que sean 4 mercados para bajar los intermediarios, que es lo que realmente aumenta el precio de los alimentos. Tenemos una inflación del 50% en Argentina, donde el mayor índice son los alimentos, y somos un país productor de alimentos. Bueno, hace falta decisión política, creatividad y trabajar para poder lograr un mercado distinto.